hoy 23 de julio del año 2013, estamos en la entrega del Dr. Puerta, sus 10 días de ayuno por la gran visitación de Dios que tendremos en este año en toda Venezuela. Será un tsunami de bendiciones, por eso el pastor ha pagado un excelente precio. A casi 80 años de edad, ayunando 10 días. Nosotros, los que hemos estado allí muy cerca de él, hemos visto cómo ha sido tan difícil estos días de ayuno, pero ahí ha estado guerreando valientemente. Te dejo entonces con las imágenes de lo que fue la entrega del Dr. Puertas. La gira será de más bendición, porque la Biblia dice que vamos de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. Amén. Amén. Muchas almas se van a entregar al Señor. El Señor se va a manifestar de una manera grande. Muchas almas se van a entregar, muchas almas se van a sanar. Muchas personas pues se van a convertir al Señor y más de, vamos a decir, casi toda Venezuela va a ser para Jesucristo. Amén. Amén. Y es un hombre que no va a las concentraciones sin pagar el precio. Lo que nos ha enseñado a nosotros, el ayuno, la vigilia. Y él tiene 80 años menos uno y hasta ahora sigue dando la batalla. Gracias a Dios, porque aquí estamos viendo entregando un ayuno de 10 días. Que Dios bendiga al doctor Puerta. Amén. Amén. Bueno, mi hermano Puerta, estoy feliz haciendo esa cosa con amor y con hermana Du. Y se ayudando, haciendo un siervo a Dios con amor y con alegría. Es una bendición a cada uno de nosotros, que estamos en familia, la casa de Dios, una bendición. Amén. Amén. Papaito, varón esforzado y valiente que ha recibido las fuerzas directamente de Dios. Amén. Para que todos nosotros tomemos ese gran ejemplo. Pues. Amén. Y sabemos y entendemos que ahora esta gira no solamente se quedan en los estadios, sino que llegan al mundo entero. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, que es el que convence las almas, se va a encargar de traerlo a los caminos del Señor y se va a encargar de sanar. Los paralíticos le van a seguir saboteando a usted las concentraciones, se van a levantar antes de que usted ore con los enfermos. También los que están ciegos van a ser sanos. Todo eso lo vamos a recibir nosotros de parte del Señor. Esta gira, hermano, va a ser mucho mayor la bendición que la gira pasada. Si la gira pasada hubo bendición, este año va a ser mayor. Y aquí está papaito pues entregando este ayuno, una victoria más. Y que nos dice que serán muchos los que vengan a los pies de Jesús, que veremos muchos milagros en esta gira confirmando a los creyentes, que mayores cosas de las que hemos visto durante más de 40 años en este ministerio, las vamos a ver ahora en esta gira. Permita Dios que a través de este precio que se ha pagado, como usted lo dice, papá, que las aflicciones que faltaron en Jesucristo, bueno, ahora la estamos llevando nosotros. Y prácticamente una de esas aflicciones, llegué uno de los días, no sé si era como el octavo día, y cuando llegué encontré a papaito dobladito así frente a la poseta vomitando. ¡Cónchale! Esa broma me partió el alma, ¿vale? Y recuerdo que esa tardecita me dijo, hijo, esto que ustedes han visto en mí, que cuando tú llegas no me encuentras drogándome, ni me encuentras bebiendo licor, ni golpeando a tu madre. Ustedes nunca me han encontrado a mí haciendo cosas malas dentro del internet, viendo loqueras, pornografía. Esto que tú has visto, hijo, que has llegado y me has encontrado aquí doblado, vomitando. Bueno, que esto sea un ejemplo para ti, hijo mío. Que no encuentras a tu padre como un vagabundo, como un bandido, sino que encuentras a tu padre en la presencia de Dios, vomitando, pero aquí luchando como un valiente en la presencia. Oye, esa broma de verdad que me partió el alma. Y qué lindo ejemplo. Yo hago un llamado a todos los que puedan ver este video, esta grabación, que seamos ejemplos para nuestros hijos, que el día de mañana nuestros hijos se sientan, por decirlo así, orgullosos de tener a unos padres
ejemplares, a unos padres fieles. Avinu shebashamayim toda lecha mikol livi, ani ve'anachnu modim lecha, ki ata haita im ach puerta, ata haita ito. Anachnu ra'inu shebashamayim ba alav, beviglalo gam aleinu. Ad avinu shebashamayim toda ki barachta oto, betevarech oto, ve'ata tamshich levarech et ach puerta. אתה תעשה את כל מה שאתה רוצה איתו, כי אנחנו ראינו עד עכשיו שאתה שומר אותו, וגם כן הוא אוהב אותך כל כך. תודה לך מכל ליבי, אני מודה לך בגלל זה. אבינו, תודה לך. Si podemos servirle a Dios, Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Él dijo, ejemplo en todo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En este ayuno meditaba mucho en el Señor Jesucristo. Cuando ayunó esos 40 días, no tenía un tahuala que le venga a traer agua, no tenía los hijos que vengan, papaito, ¿qué necesita? Le voy a cambiar el agua. No. Venían los ángeles y le servían. La gloria es de Dios. Y cuando más solo creemos que estamos, allí están los ángeles a nuestro alrededor, porque Dios no miente. La Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Si los ángeles están con nosotros cuando estamos alegres y cuando estamos en medio de un culto de alabanza, cuanto más en medio de las dificultades, porque eso están ellos, para pelear por nosotros, para ayudarnos. La gloria sea para el Señor. El versículo que Dios me dio a la entrada y a la salida es Job capítulo 9, versículo 10, donde dice que Él, diga conmigo, Él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosa y sin número. Es Él quien lo hace. Que mañana, cuando el Señor le dé la vista a los ciegos, levante los paralíticos, se sanen los leprosos, la gente reciba milagros sobrenaturales, milagros creativos, que por nada del mundo vayamos a pensar nosotros que es la luz del mundo quien está haciendo esto, o el hermano Puerta, o el equipo Cristo Sana. No. Definitivamente es Él, el Señor, que está en medio de nosotros, el que hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosa y sin número. La Biblia dice en el último versículo del Evangelio según San Marcos capítulo 16 que saliendo ellos predicaron en todas partes. ¿Dónde predicaron? En todas partes. ¿Quiénes predicaron en todas partes? Los discípulos del Señor. Saliendo ellos predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor. ¿Quién los ayudaba? El Señor. El Señor los ayudaba a ellos. Y es el mismo que nos ha ayudado a nosotros, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la siguen y la seguirán para siempre, porque Dios honra su palabra. Vamos a creer que esto que Él me ha dado se va a cumplir en gran manera. Que Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, prometemos dar a ti toda la gloria. Recíbela, Padre, desde ahora y para siempre. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, oh Dios. A ti te conviene crecer y a nosotros menguar. Señor Jesús, tú has dicho en tu palabra, en Juan 12:36, si yo fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo. Fuiste levantado en la cruz del Calvario. Fuiste levantado en la resurrección. Fuiste levantado en la ascensión a los cielos. Ahora tienes que ser levantado en nuestras vidas, en nuestra predicación, en nuestras acciones. Que en todo, Señor, tú seas levantado. Gracias por esta guerrera que me has dado, mi Olfa. Derribados, pero no destruidos. A ti la gloria, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga.